Si crees en la mala suerte, pues ahí te va a tocar porque el equipo ya está envuelto en una serie de coincidencias extrañas. El mal está en los entrenamientos. El mal está en los entrenamientos. No, si ya tienes una lesión muscular en un entrenamiento, pues ya estamos. Muchos. Mira, ahora es el primero, entrenamiento. O sea, es el único que ha tenido esta lesión. No. Porque ¿quién? ¿Cuál primero? Edson. Primer jugador que se lesionó. Ah, no, bueno. Entonces, que la carga de los entrenamientos quizás no está bien controlada. Pero eso es uno. O sea, pero ¿cómo estarán los demás que no se han lesionado? Claro. Ahora, los otros que se han lesionado de juego... No todos son musculares, porque de repente la gente... No, por eso yo hablo ya de mala suerte. Hay musculares... Y todos los golpeados. Y muchos golpeados. El de Jordi, la nariz. Este Jordi. Esto de Aguirre, que imagínense en un partido donde tú metes al delantero y lo tienes que sacar. O sea, este tipo de cosas no están tan padres. Son no solo musculares, sino también de mala suerte, claro. Hemos platicado de eso, pero es cierto que hoy se sabe que Aguirre en el Interescuadras, también se supo de Canales en el Interescuadras, acuérdense. Sí. Y algún otro que no nos hemos sabido, algunos otros de Interescuadras. ¿Qué quiere decir? Que la carga está exagerada en Interescuadras. Y algunos se refleja ahí y otros en los partidos. ¿Por qué te lesionas en el partido? ¿Por qué se lesionó Eric en el partido? ¿Cómo venía? ¿Cómo venía ya? Claro. ¿Ya venía con hilitos? Sí, no fue el desgaste del partido. No, ya venía. Mira, entonces, yo creo que... Atención especial en los entrenamientos. Hay una cosa que para mí es fundamental en equipos de estos niveles. La preparación física debería ser institucional. Esa usanza de que yo llego con mi preparador físico y yo trabajo. A ver, tú vienes a dirigir al equipo. Uh-huh. Tú me dices y traes tu preparador físico qué objetivos quieres lograr, a dónde los quieres llevar, qué necesitas de ellos. Pero yo tengo un preparador físico institucional que trae el seguimiento por años del trabajo de mis jugadores y que te va a decir a ti cómo le vamos a hacer para llevarlo a donde tú quieres. Sí. Y cómo vamos a ir, si es necesario, cambiando los trabajos de una manera gradual. Porque el que llega, no hay ninguna garantía de que va a respetar un proceso, porque a lo mejor ni idea tiene de cómo venían trabajando con el preparador físico anterior, o si la tiene, no le importa, porque yo así trabajo, y yo así, lo que decía ahorita Andrés, el otro trabajaba con ligas. No, para mí las ligas son muy malas. ¿Sabes qué? Aquí con ligas o sin ligas, tenemos un guardián del estado físico de los jugadores que es de la institución. O sea, si tú no tienes a alguien que cuide tu activo más importante, que son los jugadores, no para hacer lo que se le dé la gana, para decir cómo los vamos a ir llevando de donde el cuerpo técnico anterior quería a donde el cuerpo técnico actual quiere, pero con un antecedente. Además, yo, si estoy en el club, te digo, mira, este cuate aguanta menos. Sí. Se lesiona claro, acá. Claro. Cuando vamos a la altura, no. Porque tienes la estadística todo el récord, ahí está. Tienes todo el récord ahí. Yo no sé si el preparador físico nuevo fue y pidió las estadísticas y las vio o no le importó. Entonces tiene que haber alguien que sea el policía. Sí. Y también que sea institucional. Sí, quitarle responsabilidad al jugador, ¿eh? Sí, claro. Porque el jugador también tiene que tener sus horas correctas de dormir, sí. Tiene que tener las horas correctas. Bueno, es que eso lo estamos dando por hecho. Claro. Si eso no se da por hecho, pues aquí en México, aquí en Monterrey, este señor vino a quitar la concentración de local. Sí. ¿No? Sí, eso. Eso también es un tema que no se ha tocado. Yo creo que es una mala decisión. Claro. No sé. Yo a mí me gusta porque... No, como concepto está muy padre. No, me gusta porque te doy o sea, creo en ti. Pues, te doy creo que la libertad, creo que eres un gran profesional y que te vas a cuidar y que te vas a presentar aquí. Tú con todos los años que has estado cerca del fútbol, ¿tú crees en eso? No. Te voy a decir, es muy difícil en México. Es algo cultural, es algo muy arraigado. Es muy difícil en México porque los futbolistas que militan aquí de esta zona del mundo... No tienen ese nivel de profesionalismo que se tiene. De Alexis Vega no va a estar hablando. Toño, eso, Toño, para mí es relajar al grupo. Así. O sea, es que como... Sí, claro. Le estás quitando... Yo te voy a checar, sí, discúlpame. Yo te voy a checar en el hotel, a qué hora cenas, a qué hora te duermes. Siempre en los equipos, en muchos equipos, un día antes, la noche previa al partido, los jugadores reciben masajes, va el kinesiólogo, no va el todos, doctor. Muchos. Entonces le estás quitando ese plus previo a un partido. Es el control de otras variables, por ejemplo. Una cosa es que a lo mejor se acostó a las 10, nada más que tiene un bebé y el bebé empezó a llorar a las 11 y él le ayudó a la esposa porque el bebé estaba llorando y se durmió a las 3 de la mañana y eso si estás concentrado pues no pasa. Entonces no es solo la irresponsabilidad propiciada por el jugador, sino cosas del entorno que le pueden afectar.